La Fuerza Pública tiene el mandato constitucional, así como la orden clara y expresa del presidente Iván Duque, de defender y proteger el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, el cual es reconocido por primera vez por un gobierno como un tema de interés nacional principal, prioritario, y como un asunto de seguridad nacional. El medio ambiente, nuestros parques nacionales naturales, son un patrimonio de todos los colombianos, de las generaciones presentes y futuras, nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. La deforestación, hecha y promovida por manos criminales, aniquila la flora y la fauna, amenaza especies como el oso hormiguero y el loro real y acaba con nuestras fuentes de agua. Por esta razón, la Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades ambientales, tienen el deber de impedir que estas áreas de interés nacional y prevalente sean utilizadas por grupos armados organizados para acabar con el patrimonio de todos los colombianos. Estos grupos armados organizados buscan criminalmente usar nuestros parques nacionales naturales como áreas base y corredores de movilidad para actividades criminales que comprometen no solo recursos estratégicos de la nación, sino la vida, la integridad y los derechos de las comunidades. Durante los últimos días, tras un planeamiento conjunto, coordinado e interinstitucional entre las fuerzas militares, el Ministerio de Ambiente, funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del IDEAM, en los municipios de La Macarena y Uribe en el Meta, se realizó la cuarta fase de la Operación Artemisa. Durante esta fase, las autoridades lograron recuperar 1.900 hectáreas de parques nacionales naturales. Fueron capturadas 20 personas, 8 mujeres y 12 hombres, por presuntos delitos ambientales y les serán restablecidos los derechos a 5 menores de edad quienes se encuentran bajo la protección de la Policía de Infancia y Adolescencia y pasarán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La acción de la Fuerza Pública está comprometida a recuperar los daños causados por la deforestación y el bosque, proceso que puede durar entre 7 y 10 años para tener una cobertura forestal suficiente que permite el retorno de algunas especies animales. La ofensiva liderada por la Fuerza Pública, con cerca de 22.300 hombres y mujeres, permitió que durante el año 2019 se realizaran aproximadamente 240 operaciones militares en apoyo al Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y el IDEAM, entre otras entidades, recuperando más de 3.500 hectáreas de bosques y parques nacionales naturales. Ministro, a pesar de que usted habla de grupos criminales, también hay denuncias de protección criminal y campesinos que aseguran que el trato que se le está dando a la deforestación en esta región del país es de criminalizar a quienes no tienen mejores oportunidades. ¿Ustedes qué van a hacer con las personas que se llevan de acá? ¿Les van a brindar una mejor oportunidad luego de que salgan de la judicialización? ¿O qué pasa con esas personas? No, quienes han sido capturados o porque tenían orden de detención o porque fueron capturados en flagrancia. Y naturalmente esas personas, por la comisión de posibles delitos ambientales, tendrán que someterse a la justicia. Otras cosas son aquellos programas que tiene diseñados el gobierno en distintas zonas del país para efecto de poner en marcha proyectos y procesos productivos que naturalmente den estabilidad en esas zonas. Ministro, ¿los grupos armados tienen nombre? ¿Ustedes de pronto ya tienen listas de quiénes estarían detrás de esto? ¿Y para qué se estaría haciendo ese tipo de deforestación? Están deforestando para sembrar coca, están deforestando para seguir matando, para seguir acabando con el medio ambiente, para seguir destruyendo las fuentes de agua, para seguir contaminando las fuentes de agua, para seguir alimentando la corrupción, para desconocer los derechos humanos, para matar líderes sociales, para matar líderes indígenas. Eso es lo que hace el narcotráfico. De manera que aquí lo que hay que hacer es combatir el narcotráfico para efecto de que nuestro país, para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. ¿Y qué hacer para que esto no se siga repitiendo? Es decir, para que las personas no tengan que recurrir a la acción de la fuerza pública, acción eficaz, más acción ofensiva de la fuerza pública para combatir a los grupos armados organizados, al GAOR residual, que son los que están promoviendo todos estos incendios y esta deforestación. Ministro, esta zona históricamente, se ubicaron frentes como el 40, Interfrente de Oriente, la gente de Romaña, gente que supuestamente había salido de acá, y quedaron unas disidencias que continúan con los intereses de mover narcotráfico, de meter ganado en estas zonas. ¿Qué relación podrían tener esas disidencias de las antiguas FARC con lo que está pasando acá? Esas disidencias son las que andan en esto, esas disidencias son las que andan movilizando comunidades de un lado a otro, presionándolas, atemorizándolas. Esas disidencias son las que andan produciendo deforestación, esas disidencias son las que promueven los incendios para efecto de sembrar coca y seguir utilizando esa plata para hacerle daño a los colombianos. Por eso el objetivo es combatirlos a fondo con toda la fuerza legítima del Estado. Ministro, hay una serie de diferencias entre el señor Iván Márquez y sus disidencias, el señor Iván Mordisco y sus guerras. ¿Será que también tiene que ver con esos intereses y esas guerras que hay entre ellos para control de zonas para narcotráfico? El deber del Estado, el deber de la fuerza pública es combatir a los criminales cualquiera sea su origen y su circunstancia. Y en este caso concreto, en esta zona del país, se va a combatir con más rigor el GAOR residual que viene generando todo este mal para los colombianos mediante la deforestación, que no produce sino recursos para los criminales. Eso tenemos que frenarlo e impedirlo. Ministro, pero según la Fiscalía también hay gente, terratenientes, que están detrás de esto, no necesariamente la gente que está acá es la dueña del ganado o la que está detrás de la deforestación. ¿Ustedes saben quiénes son las personas con tanto capital que están detrás de esto? Esa es una pregunta para la Fiscalía, por supuesto, usted lo acaba de mencionar. En lo que tiene que ver con la fuerza pública, nosotros avanzamos con la fuerza legítima del Estado contra todas las manifestaciones de criminalidad y particularmente contra esta, que es un atentado contra todos los colombianos por el mal terrible que produce el narcotráfico. Aquí estamos en uno de los parques estratégicos para todos nosotros, y es la integración de la región andina con la región amazónica, la región de la Orinoquía. Esa es la importancia que tiene Picacho, la importancia que tiene Tinigua, la importancia que tiene la Macarena, que tiene Sumapaz, y es precisamente esa integración y la riqueza de la biodiversidad de los diferentes ecosistemas. Y por eso aquí en Tinigua, esto es uno de los ejemplos importantes nuestros de la lucha contra la deforestación y sobre todo de los crímenes ambientales. Recuerda que nosotros creamos el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, y aquí es un ejemplo importantísimo de él, que ustedes puedan ver de manera directa el fenómeno de acaparamiento masivo de tierras, ¿no?, y la apropiación ilegal de tierras, sobre todo en áreas públicas y patrimonio natural como son los Parques Nacionales Naturales. Ya, con relación a lo del medio ambiente que teníamos en la... Y entonces, esta es la temporada de menos lluvias, de comienzo de año. Recuerden que a mediados de ahorita del mes de marzo llegan las lluvias al centro del país. ¿Y llegan por dónde? Por la región amazónica. Está lloviendo en la región amazónica, el sur del Amazonas. Poco a poco empieza a subir el agua, poco a poco vamos a tener el agua en Bogotá, así que a mediados de marzo ya la mayoría de los departamentos del centro del país van a tener las precipitaciones que siempre esperamos. Señor, se presentaron unos enfrentamientos de civiles con miembros de la fuerza pública a escasos kilómetros donde estuvimos haciendo ese recorrido de áreas deforestadas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el día jueves se convocó a un consejo de seguridad para analizar con el Comité de Gestión del Riesgo Municipal por todo el problema de incendios en el municipio. Se decretó la alerta roja para poder atender de manera inmediata esta problemática. Se estuvo coordinando con el cuerpo de bomberos y con la defensa civil, donde ellos irían a dar este apoyo, pero por recomendaciones de personal de la misma zona, ellos deciden no ir, y por eso va el ejército a apoyar este operativo, y más exactamente en el casco, en el caserío centro poblado El Rubí, donde llega la Fuerza Pública, pues son recibidos a bala, donde se lleva a cabo pues la muerte de los soldados y los muertos y heridos. O sea, los que podrían estar inconformes con las operaciones que se estén realizando ahí, ¿serían los que le dispararon a los militares? Se presume que así es, ¿no? Porque pues igual ellos iban en esa misión, en apoyar la operación para el control de los incendios forestales. ¿Y de quiénes se puede creer que fueron los que abrieron fuego contra los uniformados? Bueno, en nuestro municipio, una vez firmados los acuerdos de paz, pues continúan algunas dijéramos, estructuras todavía de las incidencias del Grupo Armado Ilegal, la FARC. Pero son dos casos diferentes, ¿no? Sí. Este es del jueves y el de hoy fue un enfrentamiento semigenerando. Ese no lo pregunté por aquí, para que le hagan los enfrentamientos. Son dos casos, pero son muy similares. Claro, porque igual es la misma gente que está... Miren, antes, sumándosele a esto, el problema que hubo el día jueves, el día de hoy también hubo un enfrentamiento entre campesinos y la Fuerza Pública. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el día jueves fue unos combates que tuvieron tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega contra bandidos del Grupo Armado Organizado Residual 40. Habíamos llegado al área del Ruiz y efectivamente pues ahí tuvimos esos combates. Lo que ocurrió esta mañana es que llegan habitantes de la región, llegan a interferir con las labores que estaban cumpliendo los soldados de recuperación del parque, llegan a interferir, hay azonada contra servidor público. Y en este momento las personas que están ahí tienen secuestrado a un soldado. La alcaldía municipal está generando sus buenos oficios para que estas personas entreguen al soldado. Igual es un llamado que siempre le hacemos a la comunidad, a las comunidades, de que esa no es la razón, porque lo que hacen es acumular más delitos a los que puedan tener ya en este momento por estar en zonas... de reserva, en zonas de parques nacionales. En relación con una circunstancia y con la otra, yo debo decir que la Fuerza Pública está combatiendo, la Fuerza Pública está a la ofensiva, la Fuerza Pública está haciendo uso de todas las herramientas legítimas que tiene para garantizar la tranquilidad, el orden, la integridad y la soberanía. Y la Fuerza Pública continuará actuando de esa manera. Por eso es fundamental que la comunidad entregue al soldado que tiene secuestrado. Eso es un secuestro, eso es la comisión de un delito gravísimo, y la Fuerza Pública estará siempre atenta para garantizar la seguridad de estas comunidades agobiadas por grupos armados, organizados, delincuenciales y terroristas. Ministro, es que ellos también están denunciando que les están quitando sus tierras. Esto se supone que es un parque de reserva natural y que constitucionalmente está protegido. Entonces, ¿por qué ellos estarían peleando tierras que según ellos...? Por supuesto que está protegido. Ahí lo que ustedes vieron hoy, lo que conoce el país y lo que está conociendo el mundo, es que hay una organización criminal que está deforestando para efecto de derivar recursos ilícitos de esas actividades que el país rechaza y que la Fuerza Pública colombiana está enfrentando, entre otras, mediante la Operación Artemisa.